Estimados amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a un curso más desde CEDECAP Guatemala. Su servidor Abner Esteban estará brindándoles el día de hoy el curso de Rosca de Reyes, así que bienvenidos. Detrás de cámara se encuentra nuestro querido amigo y compañero Oscar Corado. Buenos días, Oscar, bienvenido. Muy buenos días, Abner. Sí, gracias, gracias a todos. Nuevamente, un curso más, Abner. Gracias a todas esas personas que nos siguen apoyando, que se siguen conectando. Gracias a ustedes, seguimos aquí. Ya tenemos 100 personas conectadas, Abner, y vamos subiendo, gracias a Dios. Okay. Y hoy tenemos un curso bastante esperado por la gente, ¿verdad? Bastante esperado. Un curso que lo estamos adelantando para cuando ustedes ya venga la época como tal de este curso, ya tengan todo listo, ya tengan el cómo hacerlo y cómo aumentar sus ventas en su negocio o en su casa, ¿verdad? Efectivamente, Oscar. Bien, como bien lo decía Oscar, pues es un curso bastante especial que seguramente muchas personas lo estaban ahí esperando, y es pues nuestra rosca de Reyes, ¿verdad? La famosa rosca de Reyes, muy tradicional para ese 6 de enero. Así que muy pendientes todas estas personas para ver el paso a paso de la elaboración de este producto, que la verdad está también muy delicioso, porque realmente es un producto bastante enriquecido. No es una masa de pan dulce cualquiera, sino que es una masa masa dulce enriquecida, ¿verdad? Así que bueno, sin más preámbulos, Oscar, vamos a dar inicio al curso. Y bueno, pues por acá ya tenemos preparados y pesados todos nuestros ingredientes. Acá tenemos nuestro ingrediente 100% y el más importante, ¿verdad? Nuestra harina suave, el gallo azul, una harina con un porcentaje bastante alto en proteínas, ¿verdad? Esta harina es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y pues si usted haga en casita, pues quiere hacer también este producto, pero no cuenta con harina gallo azul, pues puede ser cualquier otra harina suave de nuestras marcas, ¿verdad, Oscar? En el caso de Occidente podría ser el León o el Oso Blanco. Acá en Guatemala pues podría ser el Sol Suave también, ¿verdad? Así que pues puede utilizar cualquiera de nuestras marcas, siempre y cuando sea una harina suave, ya que pues es una masa dulce la que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿verdad? Así que, bueno, Oscar, ¿cuántas personas tenemos? Así es, Amner, ya tenemos alrededor de 150 personas, Amner, y vamos subiendo. Excelente. Ya vamos subiendo, ya nos mandan saludos desde México, desde Chiapas. Saludos a todas esas 160 personas ya tenemos. Y bueno, arrancamos, Amner. ¿Nos puedes explicar qué ingredientes vamos a utilizar el día de hoy? Sí. Y luego pasan conmigo para ya darle la formulación. Efectivamente. Bueno, Oscar, aquí tenemos ya nuestro ingrediente principal, que en este caso pues ya se los mencionaba, es nuestra harina suave, el gallo azul. Tenemos agua, tenemos nuestra levadura. Y bueno, pues hoy es algo... les vamos a dar un tip bastante importante, porque es que hoy vamos a estar utilizando levadura seca instantánea, ¿verdad? Para todas aquellas personas que por ahí en nuestros cursos nos han preguntado, bueno, ¿cómo hago para poder trabajar con levadura seca instantánea? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, pues hoy lo van a estar aprendiendo, y ese fue el motivo realmente por el cual nosotros hoy decidimos trabajar este producto con levadura seca instantánea, y les vamos a enseñar cómo lo vamos a trabajar. En nuestra formulación tenemos nuestra levadura fresca. Las personas que vayan a estar trabajando con levadura fresca, pues es exactamente el porcentaje que un momento Oscar les va a proporcionar, tanto el porcentaje como el peso de la levadura. En el caso de la levadura seca instantánea, como bien lo repetimos en todos los cursos, en este caso tendríamos que dividir dentro de tres partes la cantidad de levadura fresca, y el resultado va a ser lo que voy a utilizar de levadura seca instantánea, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a utilizar levadura seca instantánea, especialmente para masas dulces. Existen dos tipos de levadura instantánea, una que es para masas saladas, que en este caso esta levadura trabaja, se desarrolla sin necesidad de tener un alimento, ¿verdad? Que en este caso sería el azúcar. Entonces, pero el día de hoy vamos a estar trabajando con nuestra levadura seca instantánea para todo uso. Puede ser para masas blancas, puede ser para masas dulces. Cualquier masa que usted quiera elaborar que lleve levadura, puede utilizar esta, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, levadura seca instantánea, sal, polvo de hornear, o como algunos panaderos lo conocen, como royal, leche en polvo, manteca vegetal,
rompope, que es lo que nos va a estar dando el sabor especial. Esta rosca de Reyes se va a estar caracterizando por este ingrediente, ¿verdad? Que realmente es bastante importante que lleve rompope. El día de hoy vamos a utilizar rompope. Tenemos acá también huevo. Y tenemos por último el azúcar. Todos estos ingredientes vamos a estar utilizando para la elaboración de la rosca de Reyes. Así que, Oscar, por favor, te dejo para que podrías compartir ahí la formulación y las cantidades que vamos a estar trabajando el día de hoy. Así es, Amner, así es, muchísimas gracias. Ya tenemos 200 personas, Amner, qué felicidad, la verdad. Ya nos Así es. mandaron saludos desde Perú también. Y bueno, vean, aquí ya tenemos unas roscas preparadas para que vean cómo es el término de este producto, ¿sí? La famosa rosca de Reyes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para las personas que desean apuntar ahorita la formulación, se las voy a pasar. Y de igual manera, como ya siempre lo hemos hecho por costumbre, nosotros posteamos ya nuestra receta días un día anterior para que ustedes la puedan tener con una mejor resolución, ¿verdad? Miriam del Carmen nos pregunta, ¿la levadura de la receta dice fresca o seca? Vea, este es un cambio que nosotros le hicimos para que puedan ver que también podemos utilizar levadura seca, pero en nuestra formulación como tal esta levadura fresca. Entonces, de igual manera, vamos a indicarles ahí la conversión que se hizo del 3x1 para utilizar la levadura seca. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra formulación. Como pueden darse cuenta, nuestro 100% va a ser siempre la harina. Tenemos, en este caso, estamos utilizando harina suave gallo azul. Tenemos un 100%, 5 libras. Agua, un 13%, que me equivale a 10.25 de onza, ¿sí? Levadura, 2 onzas y media. Esta es levadura fresca, ¿sí? Levadura fresca. Ahí Amner les va a indicar cuál fue la conversión que se hizo y cuánto de levadura instantánea o seca estamos utilizando. ¿De acuerdo? Sal. Estamos utilizando un 1% que me equivale a 3 cuartos, que es igual a 0.75 de onza. ¿Sí? Azúcar, un 30% que me equivale a 1 libra y 8 onzas. Manteca, un 18% que me equivale a 14 y medio de onza, que sería 14.5. Polvo de hornear, un 3% que me equivale a 2.5 onzas. Huevo, un 25% que me equivale a 1.4 onzas, 1 libra, 4 onzas. Leche en polvo, un 3% que me equivale a 2.5 onzas. Y rompope, que este, como ya lo platicaba Abner, este es nuestro ingrediente especial que le va a dar este sabor a nuestra rosca de Reyes. Recordemos que el rompope es un licor que se hace a base de yemas o de huevo, ¿de acuerdo? De rompope estamos utilizando un 7.5% que me equivale a 6 onzas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar ya con el proceso. Nos vamos de nuevo nuevamente con Amner. Y bueno, vamos a arrancar. Solo nos Muchas falta gracias. posicionar. Gracias, Oscar. Bueno, les quiero comentar que la receta de 5 libras que está posteada en nuestro muro de Facebook, esta el día de hoy la dividí dentro de dos. ¿Por qué la dividí dentro de dos? Porque yo ya tengo acá una parte de roscas ya elaboradas únicamente para decoración. La dividí porque la rosca de Reyes tiene que fermentarse primero antes de poderla decorar. Y la fermentación de esta misma está alrededor de 2 horas, 2 horas y media, más o menos, ¿verdad? Entonces fue por eso que la receta de 5 libras del día de hoy la dividí dentro de dos, hice 2 libras y media tempranito y ahorita vamos a hacer otras 2 libras y media, pero es por esta razón, para que ustedes puedan ver el proceso realmente completo como debe de ser, ¿verdad? Entonces se las voy a enseñar, les voy a mostrar cómo van nuestras roscas. Acá las pueden ver, vean, ya tengo ahí mis roscas formadas. Eso no quiere decir que no las vaya a hacer ahorita, claro que sí, ahorita vamos a estar viendo todo el proceso de elaboración, del amasado, división y formado de nuestra rosca de Reyes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar y acá un paso muy importante
Como bien lo estaban viendo en nuestra receta está por levadura fresca. Hoy voy a utilizar levadura seca instantánea. Entonces lo que hice fue tomar el peso o el porcentaje de mi levadura fresca. Esta misma la dividí dentro de 3 y el resultado es lo que voy a utilizar yo de levadura seca instantánea. ¿Por qué la tercera parte? Porque recordemos que esta es una levadura deshidratada, ¿sí? Que no posee humedad, así que no es lo mismo el peso de una onza de levadura fresca que me contiene aproximadamente el 70-75% de humedad que una levadura seca instantánea que realmente no me contiene nada de humedad, ¿verdad? Entonces, es por eso que nuestra levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte, ¿verdad? Que una levadura fresca de barrita, ¿verdad? Entonces, bueno, acá el primer proceso va a ser que voy a disolver mi levadura seca instantánea dentro del agua de la formulación. La voy a disolver acá. Esto es para que esa capita, como viene encapsulada, se deshaga y me active la levadura. Vamos a disolverla bien. Ahorita en este momento van a quedar como grumitos, pero no importa. Unos minutos le vamos a dar en el agua a esta levadura y se va a deshacer por completo. Bueno, la vamos a dejar acá un momento. Nos preguntan, hombre, si donde estás disolviendo la levadura es agua tibia o al tiempo. Es agua a temperatura ambiente, es la misma agua que voy a utilizar de mi formulación. La cantidad de agua que tiene mi fórmula la tomé y a esta le agregué yo la levadura seca instantánea, esto para poderla activar. No hay necesidad que sea una levadura, que sea una agua tibia o temperada, no. Vamos a utilizar el agua normal, agua a temperatura ambiente. Bueno, y el siguiente proceso es, a nuestra harina le vamos a agregar la leche en polvo y le vamos a agregar nuestro polvo de hornear, o más conocido como royal. Amén, nos preguntan, dice que en las áreas de temperatura fría utilizamos la misma cantidad de levadura o podemos aumentar un poco. No, en este caso sí podríamos aumentar un poco. En este caso podríamos utilizar la segunda parte de la cantidad, ¿verdad? En este caso estoy utilizando la tercera parte. En el caso de las regiones frías, ahí sí podríamos aumentar un poquito la levadura. Inclusive ahí sí creería yo que tendríamos necesidad de poner la levadura en agua tibia. Ok, ya agregué nuestro polvo de hornear y nuestra leche en polvo a nuestra harina. Unifiqué bien estos 3 ingredientes y ahora vamos a formar una pileta. Formamos una pileta con nuestra harina, polvo de hornear y leche en polvo, a modo de que nos quede un agujero al centro. De igual manera, si nos pudieran indicar cómo se ve la imagen, cómo se oye o cómo se escucha el sonido, sería magnífico para que nosotros estuviéramos pendientes también de eso. Sí, por favor. Para las preguntas que me van haciendo, yo las voy guardando y cuando vayamos metiendo estos ingredientes de que me están preguntando, ahí vamos a lanzar las preguntas para que tengan ahí un poco más de entendimiento para las preguntas, ¿de acuerdo? Ok, vean cómo va mi levadura, ya se está disolviendo muy bien en el agua. Yo creería que un minutito más y ya la tenemos. Abner nos pregunta Alicia, ¿podemos utilizar una harina a todo uso? Sí, podríamos utilizar una harina a todo uso sin ningún problema. Bueno, al centro de nuestra pileta vamos a colocar el azúcar. Vamos a colocar la sal. Vamos a colocar el rompope. Aprovechando, Abner, nos preguntan, ¿por qué otro licor podríamos sustituir el rompope? O si se pudiera, o ¿qué licor nos recomendás para
Bueno, sí se podría sustituir por cualquier otro licor. En este caso estamos utilizando rompope porque realmente el rompope es bastante agradable al paladar, ¿verdad? Es un licor dulce, bastante agradable, ¿verdad? No se siente demasiado el licor, pero podría sustituirlo por cualquier otro ron, por ejemplo, ¿verdad? O podría utilizar también un vino, entonces no hay ningún problema. Pero si en el caso va a utilizar un licor que no sea dulce, entonces ahí sí bájele un poco el porcentaje, por lo menos a la mitad, ¿verdad? Para que ese licor no se sienta demasiado en el pan, ¿verdad? Recordemos que este pan también se lo comen los niños, ¿verdad? Entonces, podríamos sustituir el rompope muy bien por algún vino tinto, ¿verdad? Así es, Samuel. Nos pregunta María de Ribeiro. Nos pregunta qué harina podríamos sustituir, perdón, o cuál sería la calificación en ceros de esta harina, Amner, por favor. Esta harina en ceros es una harina como tres ceros, más o menos, ¿verdad? Recordemos que mientras más ceros son, la harina es más refinada y es suave, ¿verdad? Entonces, la harina, un cero, por ejemplo, es una dura, una harina extra fuerte. La harina dos ceros es una harina fuerte. A partir de la harina tres ceros, podría ser una harina suave, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos catalogarla como una harina tres ceros. Así es, Amner, como ya lo decía Amner, cuando tenemos una harina con una calificación de un cero, estamos hablando de una harina dura o con alta proteína. Cuando ya le vamos añadiendo ceros, vamos bajando la proteína, ¿sí? Y la capacidad de absorción también de la harina. Así es. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que una harina gallo azul, considero que está calificada como tres ceros, ¿verdad, Amner? Así es, Así así es, es. Oscar. Bueno, Ok. al centro de nuestra pileta coloqué lo que es el azúcar, la sal, el rompope, los huevos y ahorita ya tengo aquí mi agua lista ya con la levadura. Esta se la voy a colocar de una vez. ¿Y qué ingrediente fue el que dejé afuera? Pues únicamente fue la manteca, la grasa, ¿verdad? Esta no se la voy a incorporar ahorita de una vez porque recordemos que las grasas con los líquidos pues no se unifican, así que la vamos a colocar de último, nada más para incorporarla, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la ayuda de nuestros dedos, vamos a empezar a disolver bien los ingredientes que colocamos al centro de nuestra pileta. Cerciorémonos que no quede ni un grumo de azúcar. Esto para poder hacer más fácil el proceso de amasado. Yo estoy utilizando únicamente una mano, la otra mano la voy a estar incorporando hasta cuando ya sea necesario. En este caso, ya cuando estaría yo amasando. Ok, María Pacheco nos pregunta, Amner, ¿es necesario siempre echarle Royal a este tipo de formulaciones? Sí, bueno, en este caso depende de la región, ¿verdad? Porque recordemos que todo depende de la altitud, del nivel del mar, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de Quetzaltenango, en el área occidente, en donde la región es bastante alta, no hay necesidad de agregarle polvo de hornear. Pero en el caso de Guatemala Central, todo lo que es la costa, ahí sí es necesario poder utilizar polvo de hornear. Todo depende del nivel del mar, ¿verdad? Ok, Amner, sí, esta pregunta viene desde Toto, para la persona que nos preguntó ahí ya le respondimos. Y bueno, en lo que estás disolviendo los granos de sal y azúcar, voy a mandar unos saludos, Amner, Claro que sí, con para mucho esas gusto. 285 personas que ya nos están viendo. Ahí ya nos saludó don Jorge Sommercan, Amner, un gran Un amigo de gran, nosotros. así es, un abrazo para don Jorge Sommercamp. También para Mariana Catalán, para Cristi Quiros, para Coca Chávez también que nos sigue sintonizando, Amariles Ramírez, también para Rosita Torres, Vilma Brand, María Pacheco, también vamos, Mayrin Reyes, Carla Castro.
Y bueno, estos son algunos saludos que tenemos por el momento, Amner, y ya luego nos vamos a tomar un tiempo para saludar a todas esas personas que Efectivamente, nos así están es, viendo. Oscar. Bueno, también es importante que nos hagan llegar ahí sus dudas, sus consultas. Yo creo que hasta ahorita vamos bien con la explicación. Yo creo que ahí no se ha perdido nadie. Así que, pues, muchas gracias ahí por la atención puesta a este curso. Realmente es un producto muy especial, muy importante, porque es un producto de temporada bastante comercial acá en toda la región de Guatemala. Bueno, Así es, Samuel. Bueno. yo ya no tengo grumos por acá, así que voy a empezar a integrar lo que es nuestra grasa, que es el último ingrediente, el cual habíamos dejado afuera, ¿verdad? Esta únicamente la voy a colocar al centro y se la voy a incorporar. ¿Por qué? Porque la grasa con los líquidos pues no se pueden disolver muy bien, así que es únicamente una integración. Y Les tenemos una sorpresa, ¿verdad, Oscar? Y es sí, que este sábado así vamos a estar es. nuevamente los tres instructores, los dos de acá de CECAP Guatemala y nuestro querido amigo y compañero Eric Mazariegos se viene nuevamente para poder hasta estar acá acompañándonos y brindar un curso más en otro día sábado, ¿verdad? Así que muy pendiente ese día, vamos a tener muchas sorpresas también, se vienen sorteos. Así que esté atento ahí de las noticias. Ya salió una publicación. Ahí le dicen las instrucciones para poder participar en nuestros sorteos. Así es, Amner, como bien lo decías, tenemos nuevamente un curso el día sábado para todas esas personas que nos lo estaban pidiendo. Y bueno, como bien lo decía Amner, vamos a estar nuevamente los tres instructores, ¿verdad? Shela presente y Guatemala presente para darles otro curso más de los cursos que nos hicieron llegar, de los que querían. Y bueno, ahí estén pendientes, como siempre lo he repetido. Ayúdennos a compartir, ayúdennos a darle like a la página, compartan los en vivo. Y de igual manera, si alguna persona se lo perdió el inicio o ya se conecta ya casi al finalizar, el video o el live va a quedar grabado tanto en la página de Facebook y días después, alrededor de 2 días, ya se sube a nuestra página de YouTube. También nos puede encontrar en YouTube como CDCAP Guatemala. ¿De Así acuerdo? es. Entonces, bueno, como ya pueden darse cuenta, ya empieza a integrar la harina. Ya Efectivamente. empezamos a integrar la harina, ya disolvió todos los grumos de sal y azúcar, ya integró la manteca. Y ahí nos hacían una pregunta, Amner. ¿Podemos sustituir la manteca por un tipo de mantequilla o margarina? Sí, sí podemos hacerlo. Recordemos que este es un pan bastante enriquecido. Si usted todavía lo quiere enriquecer más, puede sustituir la manteca vegetal por algún tipo de margarina o mantequilla. Si va a utilizar mantequilla, por favor que sea mantequilla sin sal, para no estar alterando ahí el sabor original de la rosca de Reyes. Así es, así es. Si en dado caso utilizaran mantequilla con sal, eliminamos la sal, ¿verdad, Amber? Efectivamente, si utilizamos mantequilla con sal, entonces tendríamos que eliminar el ingrediente de la sal o bien bajarle un porcentaje o el peso. Así es, así es. Bueno, como pueden ver, yo acá estoy integrando bien mis ingredientes. Esto es muy importante que lo realicen. La harina es poco a poco. ¿Vean? Hay muchas personas que yo sé que están haciendo esta rosca de Reyes juntamente con nosotros, Oscar, y nos gustaría, por favor, ahí saber cómo van, Así es, así es. en Si qué nos proceso pudieran van ayudar exactamente. a darnos su comentario, cómo van en el proceso para esas personas que se unieron a nosotros a hacer la rosca de Reyes paso a paso, que nos pudieran decir, vamos en tal proceso, ya le agregué la manteca o algún tipo de ingrediente donde van agregando, ¿verdad, Amner? De igual Efectivamente. manera, si tuvieran consultas, aquí estamos nosotros para resolverle todas estas consultas, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Bueno, poco a poco le estoy agregando yo la harina hasta terminar de integrar. Ahorita que terminemos de amasar, vamos a encender de una vez nuestro horno para poder decorar las otras, ¿verdad? Recordemos que si no tenemos harina gallo azul, ¿nos podrías indicar qué otra harina podríamos utilizar, Amner? Podríamos utilizar en el caso de toda la región del occidente, podríamos utilizar la harina suave El León
o bien el oso blanco. Aquí en toda la región central de Guatemala, si no tiene harina gallo azul, podría utilizar muy bien una harina a todo uso, la cual encuentra en el supermercado o cualquier otra de nuestras marcas que pueda encontrar aquí también en Guatemala. Así es, En podemos este caso utilizar. podría ser harina Sol Suave también. Exacto, eso te iba a preguntar, Amner, si podemos utilizar una harina Sol Suave. Sí, por supuesto, lo podemos utilizar también. Ok, bueno, buenísimo. Entonces, para las personas que no tengan la facilidad de encontrar una harina gallo azul, podemos utilizar estas marcas que nos dijo Amner. Ok, Así bueno, es. entonces para las personas que se acaban de conectar, ya tenemos 320 personas. Qué bueno. Vamos a retomar de nuevo la fórmula, ¿sí? Vamos a ver de nuevo la fórmula para estas personas así rapidito. Los Excelente. porcentajes y las cantidades que estamos utilizando, vean cómo despegó ya completamente la masa. Así es, ahorita lo único que falta es amasar, que esto nos va a llevar alrededor de unos 5 a 8 minutos aproximadamente, Oscar. Así Entonces sí es, tenemos bueno. bastante tiempo ahorita para poder ver nuestra fórmula. De acuerdo, Amner. Entonces nos meneamos un poquito. Sí, así suavecito para que no se distorsione la imagen. Como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos nuestras rosquitas hechas. Estas roscas son de un peso aproximado de una libra, ¿verdad, Amner? Sí, 16 onzas cada una. 16 onzas. Bueno, entonces vean. Vamos nuevamente a nuestra fórmula. Y ahí se ve nítido. Bueno, entonces, como bien lo dije al inicio, estamos utilizando una harina gallo azul. Sí, un 100%. Estamos trabajando 5 libras. ¿Sí? Agua, un 13%, que me equivale a 10.5 onzas. Levadura fresca, un 3%, que me equivale a 2.5 onzas. Sal, un 1%, que me equivale a 0.75 de onza. ¿Sí? Azúcar, un 30%, que me equivale a 1 libra. 8 onzas, bien importante que no nos olvidemos de la libra. ¿Sí? 1 libra, 8 onzas. Manteca, un 18%, que me equivale a 14.5 onzas. Polvo de hornear, un 3%, que me equivale a 2.5 onzas. Huevo, un 25%, que me equivale a 1 libra con 4 onzas. ¿De acuerdo? Leche en polvo, un 3%, que me equivale a 2.5 onzas. Y el token que le va a dar a nuestra rosca, el rompope, un 7.5%, que me equivale a 6 onzas. ¿De acuerdo? Bueno, como ya lo dijimos, podemos sustituir el rompope. ¿Sí? Podemos sustituir el rompope por algún otro licor. Por ahí me decían, podemos utilizar un licor de almendras. Claro, lo puedo utilizar. Lo puedo utilizar media vez, no sea tan fuerte, ¿verdad? Si es un ron o un licor que es demasiado fuerte, le tenemos que bajar la cantidad. Yo considero que con unas 4 onzas podríamos trabajar. De igual manera, podemos sustituir la manteca por una margarina o una mantequilla. Bien importante que la mantequilla no tenga sal. Y si tuviera sal, eliminamos o bajamos el porcentaje de sal de nuestra formulación para que no se nos vaya a salar, ¿de acuerdo? Como bien lo dijimos, ahí para las personas que se acaban de conectar también, nuestra harina gallo azul se puede catalogar como una harina de tres ceros, ¿de acuerdo? O una harina floja, como también la conocen en las partes de Europa. Ahí no tienen esa ese este esta forma de catalogarlas por cero, lo que por harinas con fuerza o harinas flojas, ¿verdad, Ana? Efectivamente, Oscar. Sí, en varias regiones y en otros países, pues catalogan de forma totalmente diferente las harinas. Ok, vean. Ya incorporé yo toda la harina. Ahora únicamente nos queda Solo para amasar. responderle a Amner, a Gaviota Félix. No, vean, hoy no estamos utilizando premezcla. No lo podemos hacer de chocolate. Esto es harina 100%. Harina es una formulación base harina. Así es. Esto no estamos utilizando una premezcla. Recordemos que para las premezclas lo utilizamos para hacer bizcochos más que todo, ¿verdad? Sí se pueden hacer algunos panes con algún tipo de premezcla que nosotros tenemos, que sería la premezcla de dona o la premezcla de masas dulces. Pero en Así este es. caso estamos utilizando harina suave, ¿de acuerdo? Efectivamente, esta es una formulación en base a harina. Así es, así es.
Bueno, como pueden darse cuenta, todavía sigue amasando Amner. Vamos a mandar otros saluditos ahí para Paola Reyes, Suseli Ventura, Eloisa Ramírez, para Jenny Queme, Félix Macías, para Marlin Cuque, para Gaviota Félix, también ya le respondimos, para Ingrid Hernández, Corina Herrera, también para Alicia Quinto, Magdalena Ramírez, Ani Sánchez, Marlene Méndez, Nancy Marroquín. Y nos gustaría que nos mandaran desde dónde nos están viendo. Para Nery Letrán también saludos. Que desde dónde nos están sintonizando, me gustaría saber desde dónde nos ven. Así es, Oscar. Bueno, vean el proceso de amasado. Ok, solo, perdón, Amner. Para Mayrin Reyes dice: una pregunta, yo he utilizado harina suave de otras marcas de las que vende, de las que venden en las distribuidoras. Vean, bien importante, por favor, bien importante. Si nosotros estamos dando una formulación con estas harinas que son de nosotros, como la Gallo Azul, como el León, el Oso, una Sol suave, es porque nosotros, antes de todo esto, hacemos nuestras formulaciones, hacemos nuestras pruebas para que esté al 100 la formulación. Si ya ustedes utilizan una harina que no sea de nuestras marcas, ahí sí no nos hacemos responsables que quede muy suave o que quede muy dura, porque el porcentaje de proteínas no los conocemos, la verdad, y el porcentaje de absorción tampoco lo conocemos como para decirles, bueno, les va a salir. No, nosotros les damos 100% de seguridad que les salga con la harina de nosotros, ¿de acuerdo? Así es, Oscar, eso es lo recomendable, ¿verdad? Que trabajen nuestras formulaciones que les compartimos, mejor, si son con las marcas que nosotros les decimos, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a mandar saludos para Enrique Rodríguez desde Zona 7, Josefa Campos desde Xela, un saludo. Vamos a ver, Salvador, para Salvador, un saludo también, no nos dice de dónde nos ve. Gigi Lee desde Zona 7, Mercy de Angulo desde Guatemala, Ciudad de Guatemala, me imagino. Celeste López, Atlanta, desde Atlanta. Okay, un saludo hasta allá. Ali Sánchez desde Huehuetenango. Ingrid Hernández desde la capital. Ofelia Sánchez, me imagino que también es de aquí de la capital, ¿verdad? Porque no nos puso ahí, y es una persona que siempre está conectada. Un saludo, doña Ofelia. Félix Poma desde Bolivia. Muy bien. Mercy de zona 19. Paola Reyes, saludo desde España, nos dice. Saludo hasta allá. Un saludo hasta España. Jennifer Alonso desde Xela. Celeste Valenzuela desde San Lucas, Zacatepeques. Salvador desde San Sebastián, Retaduleo. Saludo. Carla, saludo desde Zona 25. Caridad Ordóñez desde Nicaragua. Bueno, vamos a ir guardando ahí los saluditos y, bueno, dejamos a Amri para que nos siga explicando el proceso de esta formulación. Sí, ¿verdad? Claro que sí, Oscar. Bueno, yo estoy tomando un poquito de harinita para poderme limpiar las manos. Recordemos que la limpieza es muy importante en nuestro centro de producción. Vean. Okay, creo que esta masita ya va a estar. Y ahí se puede observar el desarrollo que tiene nuestra masa. Sí, doña Ingrid, al finalizar vamos a dar los costos del producto, un aproximado. Desde Argentina nos saluda Zulema Monte, un saludo hasta Argentina. Saludos, así es. Ok, vamos a seguir amasando. Vean. Ok.
Bueno, y en un momento vamos a hacer también lo que es la concha, ¿verdad? La concha para poder decorar nuestra rosca de reyes. Les vamos a enseñar cómo se va a hacer la concha. Para Mari Estrada, nos saluda desde Estados Unidos. Está muy triste que no venden nuestras harinas allá. No. Dice que cuando venga va a hacer sus panes aquí, guatemaltecos. Así es, así es. Bueno, entonces para las personas que se acaban de conectar, les comentamos que estamos haciendo nuestra formulación de rosca de reyes, ¿sí? Ya hicimos la integración de todos nuestros ingredientes, ahorita solo estamos amasando para que empiece a tomar cuerpo, ¿sí? Recordemos que al inicio de un amasado, esto va a ser en todas nuestras masas van a estar húmedas y pegajosas, ¿por qué? Porque nuestros almidones no se han humectado al 100%, esta agua que nosotros les agregamos está completamente libre. Entonces a la hora de hacer un amasado empiezan a hincharse los almidones, empiezan a absorber el agua y se empieza a tornar un poco más manejable la masa. Así es, Oscar. ¿De acuerdo? Bueno. De igual manera, si nosotros lo queremos hacer a mano como lo está haciendo Abner, ya vieron que sí se puede hacer. Si lo quieren hacer en amasadora, también lo podemos hacer. En cilindro sí considero yo que se nos pegaría un poco más la masa, ¿verdad, Abner? Así es, sí. En cilindro se nos pegaría bastante la masa. Lo más recomendable yo creo que sería una batidora, una amasadora, o si no a mano. Si no cuenta con maquinaria, pues la puede trabajar muy bien a mano. Nos preguntaban, Abner, si la podemos hacer en una KitchenAid. Sí, sí la podemos hacer, podemos hacer. Siempre y cuando pues la cantidad sea pequeña, ¿verdad? Recordemos que una kitchen es únicamente para pastelería, pero también podemos hacer algunas masas con ella. ¿Como cuánto podríamos hacer en una kitchen haya? ¿Una libra? Yo diría que una receta de 1 o 2 libras. De 1 o 2 libras como máximo, ¿verdad? Efectivamente. Recordémonos, como bien lo decía Abner, nuestra batidora es para batidos. Bien lo dice su nombre, batidora igual para batidos, amasadora igual para masas. Así es, Oscar. Bueno, ya nuestra masa ya está. La voy a reservar por un ladito y les voy a enseñar cómo poder hacer la concha para poder decorar. Y en este momento vamos a encender nuestro horno. Lo vamos a precalentar a 170 grados centígrados. Para responderle a Lupita, cuando se trabaja con una KitchenAid vamos a utilizar nuestro gancho. Nuestro gancho, por favor. Efectivamente, así es. Con la paleta podemos hacer que se sobrecaliente la máquina y podemos hacer que se arruine, que los engranajes se desencajen y ya no vaya a funcionar. Entonces, con gancho, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Bueno, ya tengo mi masa, ya la pueden ver. Ya tengo mi masita lista. La reservo en un lado, en una esquina de una mesa. Vamos a limpiar bien las manos. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer nuestra masa de concha. En este paso vamos a dejar reposar la masa, ¿verdad? Sí, vamos a dejarla un ratito que repose. ¿Es necesario ponerle algún tipo de nylon no. o manta? No, en este caso no, porque como esta es una masa que realmente lleva bastante grasa, ¿verdad? Entonces, esa grasa me va a ayudar a mí para que no se vaya a resecar demasiado la parte superior de mi masa. Bueno, vamos a limpiar acá. Y les voy a decir la receta y la formulación de nuestra masita para concha. Ok, ahí vamos yo voy a tratar de comentarles aquí para que tengan la receta de concha, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer un comentario en el en vivo para que lo tomen ahí y lo tengan presente, ¿de acuerdo? Okay. De igual manera se los vamos a repetir. Así es, Oscar. Bueno, acá tenemos, como pueden ver, tenemos harina, es la misma harina suave, tenemos agua, tenemos azúcar y tenemos manteca vegetal. Esos 4 ingredientes vamos a utilizar para hacer mi masa de concha. ¿Cuál es la formulación? Bueno, pues la formulación es la siguiente. Por favor, si tiene onda apuntar, apunte, por favor. Ahora, si no, me puede escribir después del curso al 3511-9965 y con mucho gusto le puedo hacer llegar ahí la receta también de
la masa de concha. Le repito mi número, 3511-9965. Ok, la formulación a utilizar es 100% harina suave, 50% de azúcar, 50% de manteca vegetal y 25% de agua. Solamente eso lleva. ¿Cuáles son las cantidades? Bueno, las cantidades son las siguientes: 20 onzas de harina suave. Voy a hacer mi pileta con estas 20 onzas. Ok, repito, harina, 20 onzas, al centro de nuestra pileta vamos a colocar el azúcar, que el azúcar son 10 onzas, que me representa el 50%, y voy a colocar el agua, que me representa el 25%. Como siempre, dejamos la manteca vegetal hasta de último porque únicamente vamos a hacer una integración de la grasa, nada más. Vamos a limpiar las manos. Bueno, yo de igual manera les compartí ahí por medio de un comentario la formulación de la concha que nos va a servir para la decoración. ¿De acuerdo? Gracias, Oscar. Esto es justo y cabal lo que vamos a estar utilizando. 20 onzas de harina suave, 10 onzas de azúcar, 10 onzas de manteca vegetal y 5 onzas de agua. Agua igual forma a temperatura ambiente. El proceso es el siguiente: hicimos una pileta con la harina, al centro colocamos únicamente agua y azúcar. Y lo estamos disolviendo ahorita. Vamos a disolver bien. En el caso de este producto no hay necesidad de disolver 100% el azúcar, pero sí lo mayor que podamos. Alrededor de un 75 se podría decir, ¿verdad? Aproximadamente, 75, así 80. Es. Así es. Aproximadamente, Oscar. Esta concha me va a servir a mí para poderle hacer los adornos a mi rosca. Y de igual forma, esta misma concha me puede servir para figurar pan dulce o pan de manteca. ¿Qué? Nos gustaría saber cómo se ve el audio y video, por favor. Si escucha bien también. Esto siempre para ir mejorando día con día. Nos pregunta doña Alicia, para la concha, me imagino, podemos utilizar agua caliente por el clima o tiene que ser a temperatura ambiente. Una temperatura ambiente. Ahora, si está en una región muy muy fría, ahí sí podríamos tener el agua tibia, sí. No caliente. Así es, tibia. Bien importante, vea, la formulación que estamos trabajando ahorita es para nuestra concha, para la decoración. Para lo que nos da la decoración de los panes dulces y en este caso también nuestra rosca, no lleva levadura, bien importante, esta no lleva levadura. No lleva levadura, no lleva polvo de hornear, nada de eso. Esta es la concha, es la parte de arriba del pan dulce que ustedes pueden ver. Si ustedes comen bastante pan dulce, es eso dulcito que lleva arriba cada conchita, ¿verdad? Vamos a acercar una rosca para enseñarles qué es lo que estamos hablando. Vean. Perdóname, vamos a taparle un poquito. La concha es esa parte blanca que vemos ahí en nuestra rosca, ¿sí? Esa decoración, esta parte blanca que estamos viendo ahí, ¿sí? Vean, esa decoración blanca agrietada, esta es la concha, esa es la formulación que estamos trabajando. Así es. ¿De acuerdo? Es lo más dulce del pan. Bueno, ya tenemos aquí nuestra azúcar y agua bien disuelto. Vamos a incorporar la manteca, que son 10 onzas también. Nos preguntaban, Amner, si podemos agregarle azúcar glasa a esta en vez de azúcar. Sí, podríamos sustituir el azúcar normal por el azúcar glass, sin ningún problema.
Pero esta ya sería más para un tipo de concha mexicana, ¿verdad? Efectivamente, así es. La concha mexicana así se hace, con azúcar glass. Podríamos hacerla también con azúcar glass. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues el color va a salir más blanco, ¿sí? Pero va a salir como que más porosita. Así es. ¿Ok? Ya incorporamos nuestra manteca. Ahora incorporamos la harina. Muy bien, hambre, ya casi llegamos a las 400 personas. Muchísimas gracias. Y de igual manera, compartamos el video, compartamos, hagamos llegar este video, esta receta a todos los rincones de donde nos ven, desde Costa Rica, desde Salvador, desde Nicaragua, desde Chile, Argentina, desde España, Estados Unidos, México. Hay bastantes personas que nos ven de diferentes países y nos gustaría llegar con esta formulación a mucho más personas, ¿verdad, Amner? Efectivamente, Oscar, así es. Bueno, y les recuerdo que en tiendas CDCAP tenemos disponibilidad de esta harina suave, el gallo azul también. La tenemos en presentación de 4 libras y de 50 libras. Adicional a ello, puede encontrar también nuestra variedad de premezclas en 4 y 25 libras. Y nuestra harina dura también, virgen de covadonga, en 4 y en 50 libras. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cerrando de 1 a 2 de la tarde. Así que mucho ojo por ahí, mucha atención. Pero ya puede visitarnos cualquier día de la semana que esté dentro de ese horario. Será un gusto atenderles. Así es, Amner, nos puedes repetir tu número y de igual manera yo voy a dar mi número por cualquier duda que tengan ahí. Recordemos los horarios de CDCAP. Ahora estamos aperturando de lunes a viernes, como ya lo decía Amner. Todos los días, solo de 8 a 1 y de 2 a 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Efectivamente, Oscar, así es. Bueno, le repito mi número, 3511-9965. Conmigo puede abocarse para información de nuestros productos acá de tiendas de CAP. Y de igual forma puede consultarme ahí cualquier duda que tenga sobre el proceso o alguna receta que vaya a trabajar con nuestras harinas. Así es, y de igual manera mi número es 41-54-4088, donde ustedes también pueden darle uso para dudas, para preguntas, para tema de formulaciones. Y también voy a estar apoyando con el tema de existencia aquí en tienda de productos. Así es, Oscar. Bueno, ya tenemos nuestra concha hecha. Esta concha pues le va a quedar en un principio bastante aguada, pero recordemos que por el porcentaje alto de azúcar que tiene, esta misma va a ir tomando cuerpo conforme vaya pasando las horas, ¿verdad? O el tiempo. Así. Entonces ahorita está suavecita, no hay de qué preocuparse, seguramente cuando la vayamos a utilizar ya tenga la textura que buscamos, ¿verdad? Nos limpiamos las manos siempre con un poquito de harina. Esta misma harina se la vamos a incorporar a la masita y la vamos a reservar también en la esquina de nuestra mesa. Así es. Para luego pasar a lo que es la división y la figuración de nuestra rosca. Así es. Nos preguntaban, Amner, ¿por qué nosotros agregamos harina a la hora de darle cuerpo a las masas? Solo déjenme comentarles un poquito. Recordemos que estamos trabajando formulaciones altas en azúcar, altas en porcentaje de azúcar. Estamos trabajando formulaciones altas en porcentajes de manteca. Entonces, estos dos ingredientes tienen una característica hidroscópica que me va a absorber agua también, pero a la misma vez la va a soltar. Entonces, por eso nosotros nos ayudamos con un poco de harina y no me van a dejar mentir todos los panaderos, todos que nos están viendo. Cuando trabajamos una masa de pan dulce o una concha, siempre terminamos dando cuerpo con un ligero espolvoreo de harina, como lo está haciendo exactamente Amner ahorita. Así es. Vamos a reservar nuestra conchita acá. La vamos a dejar así. Y ahora vamos a pasar al proceso de división de nuestra rosca. Bueno, de hecho, y nuestras roscas van a llevar siempre el tradicional bebecito, ¿verdad, Oscar? Así que así es, el muy niño. Atentos ahí, muy atentos. Ahí el niño va a estar ingresando a la rosca ya cuando estemos figurando.
De igual manera, este niño lo pueden encontrar en diferentes lugares, donde venden artículos para repostería. Efectivamente, Oscar, así es. Lo único que sí les digo que ahorita, al inicio de diciembre, va a costar un poquito que lo encuentren. A nosotros nos pasó el día de ayer que estuvimos dando varias vueltas, pero es porque todavía no es temporada de la rosca, ¿verdad? Así es, Oscar. Hasta en enero, si no estoy mal, que se parte la rosca. Entonces, ya los niños ya van a empezar a salir. Yo considero que como a quincena de diciembre o a finales de diciembre ya lo tienen disponibilidad todas estas tiendas. Sí, muy atentos ahí siempre porque también suelen terminarse bastante rápido, ¿verdad? Así que si usted quiere hacer rosca de Reyes para el 6 de enero, por favor ahí a mediados de diciembre, por favor ya esté comprando ahí los niñitos, ¿verdad? Si no se va a quedar sin niños. Así es. Así bueno, vamos a dividir nuestras piezas y los vamos a dividir de 16 onzas o una libra de masa. Eso es lo que va a pesar cada rosca. Ok, tenemos una. El peso, como ya lo dijo Amel y lo voy a repetir yo, el peso de la rosca de masa va a ser 16 onzas. Este peso también puede ir, se puede modificar, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la rosca que usted quiera sacar. Sí, yo he visto roscas hasta de 2 libras, ¿verdad? Así es, roscas grandes, así es. Pero eso depende del tamaño. Okay. Nos sobró un poquito de masa, ese poquito pues lo vamos a dividir. ¿Lo pueden dividir o pueden hacer una rosquita? O pueden hacer una rosquita, así es. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al proceso de boleo. Aquí resolvemos una pregunta de las personas que nos preguntaban cuántas roscas nos salen de esta formulación que estamos haciendo. Salen de las 2 libras y media de harina que trabajamos, nos salen 5 roscas. Si va a ser la formulación completa de una vez, le van a salir entonces 10 roscas de un peso de 16 onzas de masa. Así es. Ana Delgado nos pregunta, ¿le podríamos, para darle un toque adicional a nuestra rosca, le podemos agregar algún tipo de ralladura de limón o de naranja para darle sí, un toque por así supuesto. Más especial? Claro que sí, le podemos agregar ralladura de naranja. Es más, podríamos hasta sustituir la cantidad de agua por jugo de naranja. Esto para que nuestra rosca tenga un sabor más especial, más característico. Así es. Pero sí, claro, lo puede hacer sin ningún problema. Un saludo para Eric Mazariegos que nos está viendo. Eric Mazariegos. Aquí te esperamos el día sábado, Eric. Y el día de mañana lo veremos ahí en el curso de allá de Quetzaltenango. Así es, y lo esperamos aquí con los brazos abiertos el día sábado. Sábado, así es. El día sábado. Bueno, voy a redondear. Voy a bolear nuestras roscas. Y como pueden darse cuenta, la masa tiene buen cuerpo, ¿verdad? Ya no está pegajosa. Está bien manejable. ¿Ok? Así bueno, es. Ahí tenemos ya nos ayuda a eso, nuestras 5. Efectivamente, el reposo también es muy importante en nuestras roscas. Bueno, ya tengo acá nuestras bandejas engrasadas. Ya tengo nuestras bandejas aquí engrasadas. Y lo que vamos a hacer es estirar. Vamos a empezar a estirar nuestra rosca a modo de irle dando forma. Vamos a acercarnos un poquito para que vean
la forma de, ¿sí?, del estirado exacto de nuestras roscas. Vamos a dejar ahí un ratito. Solo vamos a hacer un... Vamos a preformar, ahorita la estamos preformando. Estamos haciendo un pequeño bastón, ¿verdad, Amner? Así es. Vean. Se le puede agregar nueces, algún tipo de semilla, también lo pueden hacer. Vean, también lo pueden hacer. Ya es de darle ahí el toque personal o adicional a su rosca. Lo pueden hacer, digamos. Sí, por claro así decirlo, sí, nuestra rosca de Reyes, la característica como tal es el niño, ¿verdad, Amner? Ya lo hablaban. Así ayer, es. Que lo podemos hacer nuestra rosca de diferentes formas. Como lo decía Amner, lo podemos hacer con jugo de naranja, le podemos agregar almendras, fruta cristalizada o fruta macerada. Pero la característica como tal es que se va a partir el 6 de enero. Que tenga el niño. Y a ver a quién le sale el niño, ¿verdad? Así es. Bueno, hicimos como un bastón, ahora lo que vamos a hacer es terminar de estirar. Tiene que tener aproximadamente unos 40, 45 centímetros. Vean. Ok. Ahí la tengo ya. Le voy a hacer una pequeña punta en un extremo y en el otro extremo voy a hacer como un agujero. Vean, voy a hacer este agujero. Este agujero va a ser para poder meter aquí el otro extremo y que se pueda pegar. Ahí tenemos nuestra primer rosca y el niño ahorita lo vamos a colocar. Tenemos nuestra primer rosca. Acá tenemos a nuestros niños, a los bebecitos, ya bien desinfectados. Y lo que yo hago es que abro un agujero, pongo el niño y luego cerramos. Vean, ni cuenta se dieron, ¿dónde lo puse? Sí, así es. ¿Vas a hacer otra? El punto de meter el niño es que no se vea dónde fue ingresado. Que ¿verdad? No se vea, así es. Ahí a la suerte de quien lo saca. Así es, Oscar. Bueno, vamos a estirar la otra rosca. Siempre del mismo tamaño. Ok. Ya la tenemos. Hacemos este extremo acá. Hacemos un agujero acá en este otro extremo para meter esto. Pegamos bien y colocamos nuestra rosca. ¿Por qué le pongo al niño de último? Porque pues se me hace más fácil. Si yo le coloco el niño cuando lo estiro, muy probablemente hasta se me pueda salir, ¿verdad? Entonces mejor se lo pongo hasta de último. Tomamos a nuestro niño. Bueno, y hoy se lo quiero poner en acá, en este lado. Entonces abrimos el agujero, acostamos al niñito y sellamos. Vean, ni se nota, ¿verdad? Y menos se va a notar ya cuando tenga fermentación. ¿Ok? Tiramos la otra. Vamos por la tercera. Realmente está bien fácil, ¿verdad, Oscar? No sé cómo lo sí, ven no, ahí. No. Cabal ahí decían, qué chilero y fácil decían. Es bien fácil, es bien fácil. Solo es hacer la rosca. Y la decoración todavía es más fácil. Que ahorita la vamos a hacer. El tamaño de la rosca también es a elección. Usted la puede hacer más grande, la puede hacer más pequeña, como usted la quiera hacer. Ok, abrimos este extremo para colocar este otro extremo acá. Sellamos y colocamos nuestra rosca.
Cabalmente, yo le decía a Amner que hace 6 años yo empecé como estudiante aquí en CDCAP y el primer curso que yo recibí hace 6 años fue este, el curso de roscas. De roscas. Ahí no me voy a dejar mentir, si está conectada doña Gloria Elis, que fue el primer curso donde yo estuve con el grupo este donde estaba doña Gloria. Veamos, está. Ok. Y ahí tenemos ya nuestras roscas. Vean. Ya tenemos formadas nuestras roscas. Y en este momento, así, tal y como las miran, se va a ir a fermentación. La vamos a dejar fermentando hasta que dupliquen su tamaño. Cuando ya haya duplicado su tamaño, las decoramos y se van de una vez al horno. Esta se va ahorita a fermentación. Dejamos acá. Terminamos de hacer las otras dos roscas que nos faltan. Ahí está doña Julia García, que también compartió este curso conmigo hace 6 años también. Okay, vean. Bueno, y por aquí, Ana Lili tiene unas palabras que decirnos, yo creo que de la tienda, entonces creo que son los horarios, ¿verdad, Lili? Así es, buenos días a todos, qué buenos que estén conectados. Tenemos un nuevo horario de la tienda, ahora es hasta las 4 de la tarde, siempre abriendo a las 8 y de 1 a 2 está cerrado por horario de almuerzo. Si tienen alguna... Si quieren comprar algún producto, pueden hacerlo previamente y pueden escribirnos al 3511-9965. Efectivamente, así es. Gracias, sí, Lili, por esa información. Bueno, vamos a colocar acá el bebecito, el niño. Ok. Colocamos el bebecito. Y nos queda únicamente una rosca más. Así es, amén. Vean qué práctico. Bueno, muy bien. Muy bien, amén. Ya tenemos ahí 350 personas que nos siguen viendo. Excelente, Oscar. Bueno, son bienvenidas esas fotografías de las personas que están elaborando también las roscas de Reyes juntamente con nosotros, ¿verdad? Así que estamos ahí atentos para esas fotografías, para que nos haga ahí, por favor, la campaña de enviarnos ahí sus resultados, ¿verdad? Que eso realmente es motivación para nosotros. Tenemos nuestra última rosca por acá. Componemos muy bien la rosca. Ok. Amne, ¿nos podrías repetir como qué diámetro o qué largo se le dio al bastón antes de hacer la rosquita? Por favor. Primero preformé, hice un bastón aproximadamente de unos 15 o 20 centímetros y luego de una vez estiré y ya el último estirado me quedó como en 40, 45 centímetros. Y ahí la tenemos. Nos preguntan por qué se pone el niño, vean, bueno, esta es una tradición que data de México, es una tradición a la cual esta rosca se parte el Día de Reyes, por eso se llama Rosca de Reyes, ¿verdad? Entonces, a la persona que le sale el niño, en México tienen la tradición que él tiene que invitar los tamales a todo el grupo con el que parten la rosca, ¿verdad? Esta es la tradición.
es una tradición que se ha adoptado también aquí en Guatemala. Entonces por eso es que se le agrega al niño, que también lo hacen como un tema de caracterizar también el nacimiento de Jesús. Por eso es que se le agrega el niño a la rosca, ¿verdad? Así es. Es correcto, Oscar. Bueno, tenemos ya nuestras roscas en fermentación. Y ahorita voy a sacar las roscas que hicimos en la mañana. Estas mismas ya tienen fermentación, únicamente para decorarlas y llevarlas al horno. Ya nuestro horno también ya está precalentado a 170 grados centígrados. Sí, vea, perdón, solo para cortarte ahí un poquito, Abner, perdón. Nos preguntan de qué material son los niños. Vean, son de un plástico termorresistente. ¿Sí? Así es. Es un plástico termorresistente, el cual no se va a fundir dentro del horno. ¿Sí? Son plásticos, pero son termorresistentes, bien importante. ¿De acuerdo? Efectivamente, Oscar. Bueno, acá tenemos ya nuestras roscas fermentadas, como bien lo pueden ver, hay una gran diferencia en tamaño, ¿verdad? Ya estas ya fermentaron, ya han duplicado su tamaño. Y ahora, para poderlas decorar, vamos a lustrarlas con betún de huevo. ¿Nos podrías explicar cómo se hace el betún de huevo, Abner? El betún es únicamente huevo y un poquito de agua, nada más. Esto nos va a servir para poder pegar muy bien la fruta que le vamos a poner y la masa de concha. Nos preguntan, Abner, ¿cuánto tiempo lleva de fermentación también la rosca? Si nos podrías explicar ahí. Estas roscas llevaron aproximadamente 2 horas y media de fermentación. Vean. ¿Se le puede agregar colorante a la concha? Sí, se le puede agregar, lo pueden hacer con colorante rojo, colorante verde. Sí, por supuesto, lo pueden hacer también. Ya ustedes se ponen creativos ahí para ver cómo decoran sus roscas, ¿verdad? Así es. Bueno, normalmente las personas colorean la masa de concha y lo hacen porque únicamente las van a decorar con concha. En este caso yo no la voy a colorear porque yo voy a utilizar higos, voy a utilizar melocotones y voy a utilizar guindas, ¿verdad? Entonces ya esos colores me van a servir a mí para poderle darle color a nuestra rosca. Entonces no tengo necesidad de colorear la masa de concha. Pero si usted lo quiere hacer, claro que sí lo puede hacer utilizando colorantes en gel o colorantes en líquido. Ahí Ani Sánchez nos está aportando también el tema de los tamales. Dice que el 2 de febrero es que hay que dar los tamales para el día de Candelaria. Ahí ya nos están aportando un poquito más sobre el tema del niño y cuál es la tradición de esta rosca, ¿verdad? Ok, vamos a dejar esta por un lado acá. Ok. Vamos a decorar primero las tres estas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con nuestra masa de concha. Vean, nuestra masa de concha ya no está suave, vean. Ya tiene la textura que yo necesito. Y la textura me lo dio el reposo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a tomar un pedacito de nuestra masa de concha. Esta. Vamos a colocar. Le vamos a dar una forma alargada. Más o menos así. Le vamos a dar forma. Así. Más o menos, vean, como una hojita. Una falda, ¿verdad? Así es. Y esta se la vamos a colocar acá. Con mucho cuidado, porque recordemos que nuestra rosca ya está fermentada. ¿Por qué la decoramos hasta de último? Vean, la decoramos hasta de último porque el peso de la fruta más la concha, eso va a impedir que fermente uniformemente, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que la rosca, solo la rosca, sin ser decorada, pueda fermentar muy bien y luego hasta de último poderla decorar y que este peso de la decoración no afecte en su tamaño. Así es, también otra cosita, también se puede rasgar la concha, ¿verdad? Efectivamente, puede rasgarse la concha y no va a quedar así como se las mostramos hace un momento.
La cantidad de concha es a elección. Yo le estoy colocando acá dos piezas nada más. Dos piezas de buen tamaño. Lo dulce de esta concha le va a dar realmente sabor también a nuestra rosca de Reyes. Vean. Lo ideal es que la concha se la pongamos justo en donde unificamos los dos extremos. Eso sería lo ideal. Esto nos va a servir también para poder despistar a todas las personas, ¿verdad? Y no puedan descifrar muy bien en dónde se colocó el niño. Vamos a colocarle la concha. Sería que cambiara la posición o la ubicación del niño en todas las tortas. Así es. Todas las roscas, sí. Perdón. Sí, eso sería lo ideal, que la posición del niño no sea siempre en una misma área de la rosca. Nos preguntan, doña Ingrid Hernández, ¿por qué en lugares conocidos salen muy secas las roscas? Vean, aquí pueden haber muchos factores. Puede ser que sean producidas semanas antes y se sequen. Puede ser. Uh-huh. O que no hayan tenido un buen almacenado. Porque puede que hayan pasado 2 días y después las hayan empacado. O se hayan pasado también de horno un poquito, ¿verdad? O puede ser también que no lleve demasiada grasa. Exacto. Recordemos azúcar. Que la grasa y el azúcar nos va a dar suavidad. Así es. Posiblemente la formulación no está muy balanceada, que se diga. Así es. Vean. Bueno, ya le coloqué masa de concha a todas mis roscas. Toda esta concha que me sobró, esta misma la puedo sellar en una bolsa plástica, y esta misma la puedo refrigerar sin ningún problema, o la puedo tener así a temperatura ambiente, y cuando la vaya a utilizar únicamente le aplico un poco de temperatura con mis manos para poderla suavizar. Así es. Acá ya tenemos nuestras frutas que vamos a estar utilizando. Las frutas más utilizadas es higo y melocotón. O puede Pino, ser naranja también. Naranja también. Ajá. Perdón, sí, naranja. Y una jalea o un glacé de fresa, ¿verdad? Efectivamente. Así es, Oscar. Bueno, acá vamos a decorar a nuestra elección. Yo, por ejemplo, voy a tomar una mi jalea y a esta jalea, esta se la voy a colocar acá. Le voy a hacer una línea acá, otra acá. Las jaleas pueden ser de sabores también, puede ser de piña, puede ser de higo. Es a su elección. Vean. La idea es decorar completamente la rosca. Nos preguntan, Amner, ¿cuánto tiempo de vida tiene la concha guardada en la refri? ¿Cuánto tiempo les puede tardar? Nos puede tardar hasta un mes inclusive en refrigeración. Pero lo ideal sería que la pueda utilizar en 7 días, en una semana. Sí, recordemos que la formulación de concha es un 100% harina, ¿sí? Podemos hacerlo, por así decirlo, con una libra de harina, un 50% de manteca, un 50% de azúcar. En este caso sería 8 onzas de manteca, 8 onzas de azúcar. Y un 25% de agua, que en este caso sería 4 onzas, para que no hagan las 20 onzas que nos dio Amner, para que salga un poco menos la cantidad, ¿verdad, Amner? Efectivamente, Oscar. Bueno, ya le eché mi jaleita. Ahora voy con el higo. Bueno, higo le voy a colocar acá. Y le voy a colocar acá.
Perdón, dije higo y es melocotón. Melocotón. Es melocotón. Acá. Y acá. Nada más por acá. Nada más por acá. ¿Están? Ahora sí le voy a colocar el higo. El higo se lo voy a colocar acá. Acá. Le voy a colocar dos más aquí. La decoración es a su criterio. Usted la va a decorar como a usted mejor le parezca. Eso sí, cerciórese de que sus frutas no tengan demasiada agua, porque si tienen demasiada agua, va a resbalar. Entonces ya no va a pegar, va a resbalar. Sí, en este caso estamos utilizando unos higos y un melocotón En almíbar. Lo único que lo secamos muy bien. Lo encuentran enlatado en los súper, entonces yo considero que alrededor de una hora, dos horas antes lo podríamos sacar del líquido y dejarlo escurrir, ¿verdad, Amner? Así para es. Para que empiece a sacar todo ese líquido obtenido en la lata. Bueno, acá le estoy colocando mis guindas. Nos preguntan si se quema la fruta al horneo. No, no, no se quema. No se quema. Ahí vamos a mostrarles las roscas que hicimos el día de ayer, ¿verdad, Oscar? Sí, bueno, para finalizar, vamos a colocarle un poquito de azúcar arriba de la fruta. En este caso sería el melocotón y el higo. Ligera azúcar, ¿verdad? Sí, es un poquito nada más. Si le echamos demasiado, se nos puede caramelizar todo y se nos puede pegar la rosca. Únicamente en estas dos frutas, higo y melocotón. Nos preguntan si se puede rellenar la rosca. Vean, sí se puede, pero ahí vamos a tener el problema que el niño va a salir embarrado del relleno que. Así es. No, el único relleno que debe llevar es el niño, nada más. Así es. Nada más eso. Ok, vean. Bueno, entonces nos pueden comentar cómo ven las roscas ahí, qué les ha parecido el curso. Sí, por favor. Son bastante importantes para nosotros. Entonces ahí nos pueden hacer sus comentarios, cómo lo ven. Ana Hernández nos dice, las voy a hacer en enero. Así es. Nosotros no vendemos los niños. No, nosotros no los vendemos. Nosotros los compramos en una tienda de artículos para repostería. En zona 1 los encontramos. Ahí si nos escriben a nuestro WhatsApp les podemos dar la ubicación, ¿sí? Por temas de marca no lo podemos decir en vivo, entonces al finalizar, si quieren la dirección donde los compramos, se las podemos dar. Nos escriben, así es. Bueno, Oscar, ya casi vamos terminando. ¿Cómo las ven? A mí me parece bastante bonito, bastante colorido, bastante atractivo el producto. Así es. Un producto que lo puede realizar usted en su casa, ¿verdad? Un producto bastante fácil. Vieron que no lleva demasiado trabajo el amasado que se le dio. Ahí nos dice, perdón, ahí nos comentó una persona, María Ayala. Ellos creo que lo están haciendo paso a paso y dice que ya van terminando también. Qué bueno, qué excelente. Buenísimo. Por favor, ahí sus fotos son bienvenidas al 3511-9965 porque queremos ver los resultados. Así es. Perfecto, solo nos queda agregarle azúcar a nuestras frutas y se van al horno. Así es, Samuel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues después de que se vayan al horno, son aproximadamente 15, 18 minutos de horneo
Así que en esos 15 o 18 minutos vamos a ver la formulación y vamos a ver lo que es el ejercicio de costos, que ahí lo va a presentar Oscar, y a resolver todas las preguntas que por ahí puedan haber quedado en el aire, Oscar. Así es, Amner. Ya luego que, como dijo Amner, vamos a tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, todavía no las manden, nosotros les vamos a indicar. Bueno, ya vamos a empezar a responder para irlas respondiendo poco a poco, ¿verdad? Ok, bueno, ya está. Ya está nuestro horno precaliente, ya están nuestras roscas, vean cómo quedaron las roscas, realmente están muy bonitas, a mí me gustaron bastante y me va a gustar más probarlas, creo. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, estas se van al horno. ¿A qué temperatura? A la misma temperatura que precalentamos, a 170 grados centígrados durante 15 a 18 minutos. Vamos a colocar tiempo. Gracias, gracias ahí para todas esas personas que nos están dando esas palabras. Créanme que nosotros tratamos de ser bastante dinámicos con ustedes, interactuar mucho con ustedes, porque de eso se trata, que ustedes aprendan, de que ustedes se sientan como que estuvieran aquí dentro de CDCAP, dentro del laboratorio. Entonces, preguntas que nos manden, nosotros las respondemos. Si tienen dudas, nosotros las respondemos, y muchísimas gracias. Efectivamente, Oscar. Bueno, Candy, yo creo Maldonado, que ahí estamos. Perdón, hombre, Candy Maldonado, vean, aquí en CDCAP tenemos presentaciones de 4 y 50 libras de harina Gallo Azul y Virgen de Codonga. Les voy a mostrar así rapidito cuáles son esas dos, que son las que tenemos allá en el banner. Esas son las dos harinas que nosotros tenemos aquí en CDCAP Guatemala, en presentaciones de 4 y 50 libras. Adicional a eso, tenemos nuestras presentaciones de 4 libras, que se las voy a mostrar así rapidito, que son esas, ¿sí? De 4 y de 25 libras, de pastel, chocolate, blanco y vainilla, ¿de acuerdo? Y presentaciones de 4 libras, que son nuestras especialidades, que son esas de línea verde, ¿sí? De brownie y dona. Esos son los productos que tenemos aquí a la venta en la tienda de CDCAP, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Amner, vamos a ver. Así es, Oscar. Bueno, yo creo que ya estaban horneándose las rosquitas. En este momento vamos a pasar a ver el ejercicio de los costos. Oscar lo va a estar ahí dando. Y luego, pues vamos a resolver todas esas consultas que por ahí se quedaron en el aire, para poderle dar un tiempito ahí al horno y que puedan salir las roscas y que ustedes vean realmente cómo salieron, ¿verdad? Así que adelante, Oscar, te dejo. Listo, Amner, muchísimas gracias. Bueno, entonces vean, así van a salir las rosquitas. Ya se les antoja por ahí, ya está viendo que algunas personas están haciendo planes de cómo comérsela, que si con café o chocolate, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a nuestro ejercicio de costos, vean, y retomar nuevamente nuestra formulación, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de... Listo, vean. Vamos a tratar de tenerla ahí fija para que no se nos mueva. Y bueno, ahí tenemos nuestra formulación. Como ya lo hemos repetido, estamos utilizando una harina Gallo Azul, ¿sí? Una harina suave Gallo Azul. Un 100% nuestra formulación está basada a 5 libras, ¿de acuerdo? Tenemos agua un 13%, ¿sí? Que me equivale a 10.5 onzas. Levadura un 3%, levadura fresca un 3%, 2.5 onzas. Sal un 1%, que me equivale a 0.75 de onza, 3 cuartos. 0.75 de onza. Azúcar un 30%, que me equivale a 1 libra, 8 onzas. Manteca un 18%, que me equivale a 14.5 onzas. Tengo polvo de hornear que me está pidiendo un 3%, que me equivale a 2.5 onzas, ¿de acuerdo? Huevo un 25%, que me equivale a 1 libra, 4 onzas. Leche en polvo un 3%, que me equivale a 2.5 onzas, ¿sí?
Y rompope, que me solicita 7.5%, que me equivale a 6 onzas. ¿De acuerdo? Esa es la formulación. Vamos a pasar a nuestros costos. Ahí está el procedimiento, mezclar todos los ingredientes. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar también en nuestro muro, ¿sí? En nuestro muro de Facebook. Para las personas que no tengan una buena resolución de la receta, la pueden encontrar ahí. Tiene mejor resolución y la pueden descargar también. Bueno, entonces aquí está lo que espera la mayoría de personas. Este costo está relacionado a nuestra formulación de 5 libras, ¿sí? A nuestra formulación de 5 libras. Costo del pan, 51.50. Este costo me incluye todo lo que es la harina, el huevo, la leche, todos los ingredientes que le agregamos a nuestra fórmula, ¿sí? Costo del pan, solo el pan, 51.50. Costo de decoración, ahí va el melocotón en almíbar, el higo en almíbar, las guindas, la jalea. El costo de decoración fueron 30 quetzales. El rendimiento de piezas por las 10 libras, por las 5 libras, perdón, me salieron 10 piezas de una libra cada una, ¿sí? Costo por pieza. Sumamos el costo del pan, el costo de la decoración y lo dividimos entre las 10 piezas. El costo por pieza es de 8.15. El gasto por pieza es de 3.67. Estamos hablando que es un 45% de gastos, ¿sí? Y el costo total por pieza es de 11.82 aproximadamente. ¿De acuerdo? Aproximadamente estamos hablando que son costos aproximados. Recordemos que tenemos que sacar nuestros costos a base nosotros a cómo compramos, la cantidad también. Recordemos que si compramos cantidad, trae un beneficio de tema de costos. Pero estamos hablando que cada pieza, que cada rosquita me salió a 11.82 quetzales, ¿sí? Hablemos de 12 quetzales, me sale la rosca con la formulación de la base, decoración y ahí incluido el niño, ¿verdad? Porque es, si se dan cuenta, es un producto bastante barato. ¿Por qué? Porque es un pan dulce enriquecido. Lo que estamos trabajando es un pan dulce enriquecido, ¿de acuerdo? Sí, Sofía Aguilar, vean, nosotros impartimos cursos en el área de SEDECAP Guatemala y Quetzaltenango, pero por tema de la pandemia que estamos viviendo, lamentamos no tener cursos presenciales. Por eso nosotros estamos elaborando cursos virtuales por medio de nuestro Facebook. Estamos haciendo nuestro Facebook Live para que no se pierdan de los cursos, ¿verdad? Pero sí, posiblemente el otro año ya retomemos ya los cursos presenciales. Estamos trabajando en eso. Y recuerden, estén pendientes porque van a haber becas para los módulos. Van a haber becas para los módulos para las personas que estén bastante interesadas en meterse más en el tema de la panadería, pastelería. Van a ver ahí sorteándose algunas becas para nuestros módulos. Que los módulos al final son de bastante ayuda. Tenemos todos nuestros módulos, 5 módulos de panadería, 5 módulos de pastelerías, tenemos un módulo de administración de panadería y pastelerías, tenemos un módulo de ingredientes, que es bien importante saber qué efecto tiene cada ingrediente que yo le agrego a nuestra formulación. Ok, entonces estemos pendientes ahí, estén bastante pendientes, métanse a la página de Facebook, actívenle la campanita de las notificaciones y ahí van a estar pendientes y ahí vamos a estar posteando temas de concursos, temas de cursos nuevos, cursos en vivos, cuando vamos a estar retomando el tema de los cursos presenciales. Entonces estén bastante pendientes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se puede dar una rosca? Vea, esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente yo les diga, es un ejemplo, para que quede bien claro, es un ejemplo, no le estoy diciendo que este costo es como lo van a dar, que ustedes lo den a 15 quetzales la rosca de una libra, por así decirlo, pero ustedes gastaron alrededor de 14 quetzales, le van a estar ganando un quetzal, entonces creo que no es
bastante lógico eso. Entonces yo considero que hagan sus costos, ¿sí? Hagan sus costos, todos los gastos que invirtieron en el producto, lo dividan en las piezas que sacaron. Pónganle un 45 hasta un 65% de gastos fijos, que es la mano de obra, todo el tema de gas, luz y todo esto. Hacen su sumatoria y ahí van a tener un número de gasto total de lo invertido, ¿verdad? Y ahí pueden tomar una decisión acomodada. ¿Cuál es el costo de nuestros cursos? Vean, esto es bastante, bastante importante y una cosa que nos caracteriza a nosotros. El costo del curso es completamente gratis, ¿sí? Nuestros cursos no son, no los cobramos, la verdad no somos de los que cobramos cursos. Nuestros cursos son completamente gratis, tanto virtuales como presenciales. Lo único que nosotros requerimos es que usted sea cliente fiel de nosotros. De esta forma, usted siendo un cliente fiel, nosotros retribuimos este tema de capacitar tanto a usted como al personal de su panadería o al personal de su industria. Nosotros, esto es un algo adicional que nosotros damos a todos estos nuestros clientes. Si no me va a dejar mentir, hay muchas personas que están unidas a este live, donde han venido a recibir cursos, y lo único que nosotros pedimos es que sean clientes de nosotros. Eso es el único requisito que se pide. No cobramos como en otras instituciones por curso, no cobramos por módulos, no. Cobramos de una forma que usted sea cliente de nosotros. Y como ya les dije, esperamos que el próximo año ya tengamos los cursos presenciales para esas personas que nunca han estado aquí, nos podamos conocer personalmente y para que vengan a tener este tema de los cursos presenciales. ¿Cuál es la dirección? La dirección de donde nosotros estamos, CAP Guatemala, es la 13 calle Quinta Avenida 13-06 de la zona 9, ¿ok? 13 calle Quinta Avenida 13-06 de la zona 9. Estamos en la mera esquina, en la mera esquina de la 13 calle y Quinta Avenida. Ok, bueno, entonces creo que ya nos tiene ahí preparado Amler la presentación del producto y vamos a pasar con él, ¿de acuerdo? Efectivamente, Oscar. Bueno, pues ya vamos bastante adelantados con lo que es el horneo, el producto. Ya vamos como más, un poquito más de la mitad, ¿verdad? Así que nos quedan aproximadamente unos 10 minutos para poder resolver las dudas. Así que por favor, ahorita en este momento, haga sus consultas. Todas las dudas que por ahí tenga, por favor, escríbalas. Ahorita en este momento es el tiempo de poder resolverle, ¿verdad? Así que ya falta muy poco para que salga la rosca del horno y demos por finalizado el curso. Así que por favor, aproveche ahorita a hacer todas esas consultas que tiene por ahí ya pensados en mente, ¿verdad? Ok, empezamos. Amler, Roberto Muralles nos pregunta, ¿para qué sirve el azúcar encima de la fruta? ¿Para qué nos sirve? El azúcar nos va a dar un tonito más oscurito, ¿verdad? Nos va a dar un ligero brillo a las frutas y esto mismo va a evitar que estas mismas se resequen dentro del horno, ¿verdad? Recordemos que el azúcar a la hora de entrar a una temperatura alta, este azúcar se empieza a derretir, este azúcar se carameliza y esto mismo hace que nuestra fruta no se reseque dentro del horno. Es para eso realmente. Y acá se los puedo mostrar yo con todo gusto. Acá tenemos unos melocotones y estos melocotones seguramente si no le echamos azúcar se hubiesen quemado, ¿verdad? Pero como no les pero como si les echamos azúcar, este azúcar se caramelizó sobre la fruta y nos dio este ligero brillo, vean. Así es. Realmente así es, para eso es, esa es su función, realmente esa es la razón por la cual nosotros le colocamos azúcar encima de las frutas. Y si se pudieron dar cuenta, solo lo hicimos en las frutas, así nada es. Más. Otra pregunta, Gili, les pregunta, ¿la jalea tiene que ser horneable? Sí. Definitivamente, tiene que pedirlo como jalea, ¿verdad? Y cerciórese de que por favor sea una jalea termorresistente a las temperaturas altas.
Ok, Ingrid Ábalos nos pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene la rosca? Bien empacada, le puede durar bien, poquito más de una semana, ¿verdad? Pero bien empacada, así, y bien almacenada también. Eso es el tiempo estimado que yo le daría a una rosca. Poquito más de una semana a una semana, siempre dependiendo del estado, ¿verdad? En el cual usted las almacene. Enrique Rodríguez, ¿se puede utilizar fruta natural? Sí, por supuesto, puede utilizar fruta natural. El melocotón nosotros lo conseguimos en almíbar, en lata, en las que venden en el supermercado, pero usted puede utilizar muy bien el melocotón, la fruta natural, por supuesto, sin ningún problema. Ani Muñoz nos pregunta, ¿levadura seca o instantánea? Hoy utilizamos la levadura instantánea. Así ¿Por qué es. Utilizamos la levadura instantánea? Porque pues en todos los cursos hay siempre muchas personas que nos preguntan cómo podrían trabajar con levadura seca instantánea, y bueno, pues hoy aprendieron. Si usted entró después de que nosotros hicimos el proceso de elaboración de esta rosca, entonces por favor vuelva a repetir el curso, lo puede volver a visualizar, lo puede volver a reproducir siempre dentro de nuestra página de Facebook como SEDECAP Guatemala. Ahora si no, pues ya dentro de un par de días va a estar ya este curso subido a nuestro canal de YouTube, siempre como SEDECAP Guatemala. Así es, nos pregunta Ani Sánchez Samner, ¿se puede sustituir parcialmente la harina suave por harina integral como para hacer un producto integral? No, yo realmente no le recomiendo hacer este producto con integral. ¿Por qué? Porque es un producto bastante enriquecido, muy alto en azúcar, muy alto en grasa, lleva huevos. Entonces, si va a ser un pan integral, definitivamente no tendría que llevar ni grasa, o si llevaría, pero llevaría un poquito nada más, ¿verdad? En este caso de productos, no, yo no le recomiendo realmente. Y otro asunto por el cual yo no le recomiendo utilizar harina integral es porque la harina integral pues no me va a desarrollar gluten. En este caso sí necesito yo que sea una harina que me pueda formar esta red de gluten, y esta misma red de gluten pueda ayudarme a que mi rosca pueda crecer, ¿verdad? Pueda fermentar muy bien. Si yo le agrego un porcentaje integral, voy a estar debilitando mucho lo que es esa red de gluten, y seguramente me va a salir una rosca como que fuera una torta, no una rosca así levantadita, ¿verdad? Pero sí, yo realmente no les recomiendo hacer este producto con harina integral también, porque si fuera un pan integral, definitivamente no tendría que llevar un alto porcentaje de azúcar, como lo es este, que estamos en un 30%, y de igual forma de grasa, que estamos alrededor del 15 hasta el 20%, ¿verdad? Entonces, así es. No es recomendable en este producto. Así es. Ander, entonces, tenemos una pregunta ahí. Vean, la formulación que nosotros tenemos posteada en nuestro muro está a base, la levadura que nos piden ahí es levadura fresca. Estamos utilizando para la formulación de 5 libras, 2 onzas, 0.5. En el caso de utilizar una levadura seca o una levadura instantánea, vamos a dividir en 3 esta cantidad de 2.5, y la tercera parte vamos a utilizar de levadura seca. Efectivamente, así es, Oscar. Y viceversa, ¿verdad? Si en algún dado caso usted tiene una receta que la receta le indica levadura seca instantánea y usted únicamente tiene levadura fresca, lo que tiene que hacer ahí sería multiplicar por 3, ¿verdad? Y el resultado ya sería la cantidad de levadura fresca que usted debería estar utilizando. Bueno, entonces ahí estamos con las preguntas, Samuel. Creo que okay, excelente. Terminamos. Bueno, entonces, si ya llegamos, ya finalizamos con las preguntas, ya nos quedan un minuto. Dos minutos nos quedan. Dos minutos nos quedan para que las roscas puedan salir del horno y ustedes puedan ver cómo salieron, ¿verdad? Realmente están bien bonitas. A mí me gustan bastante. Vamos a tratar de acercarnos, Samuel. Vamos a tratar de acercarnos. Claro, por supuesto. Al horno, ¿sí? Y perdón por el movimiento. Vamos a abrir el horno ahí para que vea. Vea. ¿Ven cómo van? Así van nuestras roscas, bastante coloridas. Realmente están bien bonitas.
Nos quedan 2 minutos aproximadamente para que salgan. Yo sé que yo sé que ustedes no se van a quedar con las ganas de verlas, ¿verdad? Tienen que verlas, definitivamente tienen que verlas. Y por favor, ahí muy pendientes de nuestras noticias. El día sábado estaremos nuevamente reunidos los 3 instructores de CECAP, tanto de CECAP de Guatemala como CECAP de Quetzaltenango. Siempre allí tenemos una cita el sábado a las 10 de la mañana. Ese día vamos a estar realizando un curso, les vamos a estar llevando un curso siempre de temporada navideña, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en lo que es la elaboración de brownies, ¿verdad? Con decoraciones navideñas, así que por favor no se lo pierda. Ese día también vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener sorteos, así que por favor ahí muy pendiente de nuestras noticias. Ahí en la publicación que ya fue realizada, ya está en nuestro muro de Facebook, están las indicaciones de cómo poder participar en este sorteo de los kits de Molinos Modernos. Así que por favor, muy pendientes por ahí. Oscar, no sé si tendrás algo que agregar todavía. No, como bien lo decías, Amner, estén bastante pendientes. Como les dije anteriormente, métanse al perfil de Facebook de nosotros, activen la campanita y ahí les va a estar avisando todas las notificaciones que tengamos, ¿de acuerdo? Compartan el perfil de Facebook a sus amistades, a todos sus conocidos, para que esta comunidad de estos cursos, que esta comunidad de tanto de panaderos, pasteleros, se haga mucho más grande, ¿verdad? Se haga mucho más grande. Y recordemos que entre más seamos, las dudas van a ser menores, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente. Ahí nos vamos ayudando poco a poco, todos. Algo que yo también digo en los cursos, yo no me sé todo, pero cuando no lo sé, me investigo y ya les tengo una respuesta para resolver sus dudas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, así es, Oscar. Estemos pendientes ahí, y nosotros estamos para servirles, para ayudarles a todo lo que necesiten, ¿de acuerdo? Bueno, ya estoy preparado para sacar las roscas. Se llevaron 21 minutos. 21 minutos se llevaron. 21 minutos, ya nos dijo Amner, a 170 grados centígrados. 170 grados centígrados. ¿En horno de estufa cuánto tiempo, Amner, y qué temperatura? Lo ideal sería que fuera siempre la misma temperatura. El tiempo sería similar. Ahí podría variar un poquito, podría aumentarse el tiempo. Seguramente podría hacerse hasta 25 o 30 minutos, ¿verdad? Pero sí, lo más importante es de que se cerciore que es la temperatura correcta la que usted tenga en el interior del horno. Así es, bueno. Bueno, aquí ya despegamos una. Vamos a despegar nada más esta para poderla partir. Vean cómo salió. Ahí la tenemos. Acá tenemos ya otra más. Tenemos la tercera. Huele bastante bien, ¿verdad, Oscar? Sí, el rompope se huele y se siente. Se siente bastante. Así es. Eso nos va a dar bastante aroma, nos va a dar sabor también, el rompope. Sí, y de igual manera, si ustedes no quisieran agregarle otro tipo de licor, lo pueden hacer. Sí, podría ser un vino tinto, un vino dulce. Yo creo que también sienta bastante bien un vinito dulce, por ahí. O un licor de almendras, como lo decía. O un licor de almendras también, claro. Estaba sintonizando ahí. Así es, claro que sí. Bueno, ¿ya vieron? Creo que vamos a parecen bastante a las que ya teníamos horneadas. Así es, vean. Ahí están. Sí, vamos a hacer. Ya sacamos de la bandeja las 5 roscas. Un acercamiento ahí para que vean las roscas. Yo creo que con esto confirmamos que todo se hizo correctamente, ¿verdad? Todo se hizo a mano.
No hay necesidad que usted tenga maquinaria, si no tiene batidora, lo puede hacer totalmente a mano. Así que esto es una muestra para que usted pueda animarse a hacer este producto que realmente es bastante comercial para esta temporada navideña. Después de la Navidad, ¿verdad? Ya se viene el Día de Reyes, el 6 de enero, y que realmente ese día es el mero día de la venta de la rosca de Reyes, ¿verdad? El precio, pues hay demasiados precios acá en Guatemala. Hay una panadería en donde dan una rosca muy similar a esta. La están dando aproximadamente a 45 hasta 50 quetzales, ¿verdad? Así que ya se dieron cuenta el costo de la rosca, cuánto nos cuesta el poderla elaborar y cuánto es lo que nosotros podríamos ganarle, ¿verdad? Así que por favor, anímese y no nos vamos a ir sin antes partir un pedazo, ¿verdad? Eso es lo que está pidiendo toda la gente, que la partas para acá ver. Vamos a partir. A ver si te sale el niño. Ah, no lo creo, porque yo sí ya sé en dónde lo puse. Acá está, ¿eh? Y acá tengo ya mi rosca, vean qué bonita. Excelente, miga. Amner. Buen tamaño, ¿sí? Y ahorita vamos a esperar que se enfríe totalmente para poder degustar un cafecito con un pedazo de rosca, ¿verdad? Así que bueno, damos por finalizado el curso, Oscar. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional de siempre, ¿verdad? Por todas esas preguntas que resolvimos. Los esperamos el día de mañana allá desde la sede de Quetzaltenango. Eric Mazariego ya nos tiene preparado nuevamente un curso para la temporada navideña, y el día de mañana pues toca ya lo que es el pirujo navideño, que es el pirujo grandote, ¿verdad? Así que por favor, no se lo pierda. Nosotros nos vemos nuevamente el día sábado 5 de diciembre a las 10 de la mañana, tenemos esa cita. No se pierda por nada del mundo este curso bastante especial, y nuevamente la próxima semana, siempre el día martes a partir de las 10 de la mañana. Así que les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de SEDECAP. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que tengan feliz tarde. Así es, nos vemos y muchísimas gracias. Nos vemos el día sábado.